Catalina Noriega, bienvenida, buenos días. Al mi querido Héctor, muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, ya se fue Juanga, la vida sigue. Y allá en Xochimilco traen un desgarriate. Mi querido Héctor, es el lugar privilegiado de esta capital, considerado patrimonio cultural por la UNESCO, pues anda de capa caída. Y anda de capa caída porque, mi querido Héctor, porque por supuesto esta hidra de las tantas cabezas que es esta megalópolis, se lo ha devorado. Se lo ha devorado, ¿cómo? Con un exceso de construcciones que lo convierte en un lugar de un tránsito espeluznante en el que cada día, además, el mini Mancera autoriza más obras que contravienen el uso de suelo. Llegó un delegado de Morena, Avelino Méndez, y él se trae un pleitazo tremendo aquí con el mini Mancera porque se autorizaron proyectos tan polémicos como una plaza comercial, el Paseo Xochimilco, dos tiendas de Walmart y una más de Chedraui. Todo esto, mi querido Héctor, a sumarse a esa problemática que refiero, que ya resulta de espeluzne. Pero, o sea que va a ser como otro Santa Fe. Ándale, ándale, va si francamente ya no lo reconoces, ¿eh? Yo me acuerdo la última vez que fui, hará unos 6 meses, no podía encontrar dónde están los canales. Se ha convertido de veras en un lugar archipoblado. Pero el caso, mi querido Héctor, es que además existe el problema que llevan arrastrando desde hace cuántos años, el exceso de ese lirio acuático que se devora los canales y que hay que estar todo el tiempo limpiando, eliminando, al que se le suma un conflicto muy, muy serio, que es el de que los drenajes de toda esa población van a dar a los canales. Ahora se les destinó un presupuesto de 200 y pico millones de pesos. ¿Para qué? Para que se sigan limpiando constantemente, como hay que hacerlo, los canales. ¿Qué no lo hace el Manatí? No, mi querido Héctor, resulta insuficiente, fíjate. Sobre todo esta cuestión del desecho de los drenajes. Pero el Manatí duró como una semana. Lo hicieron carnitas y no se desechó esa solución por poco viable. Y precisamente por la densidad de la población, ¿no? No estaban seguros. Estos animales que son tan mansos, ¿no? Así es, pero ahora, ¿saben cuánto hace falta para que los drenajes
de, como muy bien dices, Mario, toda esta densidad de población dejen de llegar a los canales, pues 6,000 millones de pesos. Eso costaría una obra que además pues sería monumental. El caso es que Xochimilco ha estado en manos de puro atorrante. Allá, si recordamos, en el 2008 se constituyó un fideicomiso que se iba a encargar de hacer un museo espectacular y un laboratorio de investigación. Esta obra iba a estar a cargo de este famosísimo arquitecto Norton. ¿Qué ocurrió? Desaparecieron 297 millones. El fideicomiso está en extinción desde el año del 2012, pero no existe ningún papel en referencia al famoso fideicomiso. Es decir, desaparecieron toda la información. Este arquitecto, Enrique Norton, él declaró que él hizo los planos, que él hizo, pues, dio toda la información sobre lo que iba a ser la gran obra, que él cumplió con toda la licitación y que, sin embargo, de pronto se detuvo. Ya no se le dio un centavo para iniciar los trabajos. De manera que todo se queda en agua de borrajas, todo desaparece con esta corrupción y la realidad actual es que este delegado, Avelino Méndez, pues como acostumbra Morena, ha estado echando a la gente a la calle, a su gente, a manifestarse en contra de estas obras autorizadas por el Mini Mancera. Mi querido Héctor, Xochimilco, reitero, es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Habrá forma de que alguien meta orden y se proteja un lugar específico que ha sido, francamente, de una historia, de una tradición para los mexicanos y para los extranjeros inmensa? Pues a ver qué pasa mientras nos sentimos nosotros tan orgullosos de Xochimilco que aumenta eso nuestra pena. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Una planta tratamiento de agua, ¿no sería conveniente ubicar ahí? Sí, desde luego el agua, hay todavía manantiales. El agua sale de los manantiales y llena los principales canales y después es donde se vacían las aguas negras de la población adyacente. No es que esté cayendo las aguas negras a los canales, ni al Gran Canal, ni a Cuemanco, ni a la zona donde hacen la función esta de la Catrina, ¿no? No, porque sería insoportable el hedor. No, es agua turbia, pero es agua limpia. Esa agua, ya que se va, sí,
se une al agua de desecho de la población y se va por algún colector. Ahí hay un laboratorio de tratamiento del animalito este, ¿cómo se llama? El ajolote. Sí, sí, para su conservación y reproducción. Ahí quedan todavía algunos, hay lugares de reserva donde no pueden entrar los turistas, donde sí hay está la fauna original de Xochimilco. Las flores no representan un riesgo grave, pero las verduras, según lo que tú estás diciendo, ¿sí? Sí, sobre todo si son fertilizadas con desechos humanos o desechos animales, ¿no? Pero al parecer esa práctica no se hace para tratar. Es que sería insoportable la peste en Xochimilco si fueran aguas negras. No lo son. De 76 años, Guadalupe Lamas Esástica, de San Pedro. Mario dijo que las aguas negras no corren por el canal de Xochimilco, pero está equivocado. El canal de aguas negras está muy cerca de Xochimilco y sí hay muy mal olor. No hay mal olor. Yo he estado en los canales y huele a agua estancada, pero no a drenaje. Usted no sabe lo que es el olor de las aguas negras. Es una vuelta por el canal del desagüe y va a ver lo que es el olor de las aguas negras. Y ese muy cerca es suficiente para que no esté en los canales de Xochimilco. No tienen aguas negras los canales de Xochimilco. Muy sucias, pero porque la gente tira basura y lo ves, sobre todo los domingos que la gente... va. Y hay limo, es decir, es el fondo de las... Es fangoso. Es fangoso, y como se maneja con pértigas, claro. Levanta. Se remueve. Pero si se deja estancar, el agua se vuelve clara. Por ejemplo, en estos canales que están del lado de Cuemanco, que no tienen tanta demanda, que no va tanta gente los fines de semana, el agua es diferente. Uh-huh. Pero porque no hay tanto movimiento de personas en los canales. Uh-huh.